Tenía que caerme a mí precisamente esta desgracia. Pero es posible que apenas te canses te eches al suelo. ¿Qué clase de caballo eres, si se puede saber? Razona un segundo. Yo no te llevo a los hombros, eso está claro. El agua se ha acabado, el sol abrasa, y si te duermes aquí, coges una insolación. Ah, mira quién está ahí. Ese tipo usa la pistola en lugar del cerebro. Es Sonny. Vaya, veo que el miedo se te hace levantar, ¿eh? Vamos, Ronfone, anda. Te gustaría ir cuesta abajo, ¿eh? Ya lo comprendo. ¿Por qué me miras con esa cara de víctima? ¿Tengo yo la culpa de pesar 100 kilos? Si te crees que voy a ir a pie porque estés más cómodo, más listo. Anda, pesado. Has visto, con un poco de buena voluntad, se puede hacer. When I was just a little boy, I used to say, can be done. And the people kept repeating, you can't do that, can be done, be done. You can fly with the birds in the sky if you want, can be done. Can be done. A good friend can be found everywhere if you look well enough. If you smile and believe that all that can be done, be done, be done. Light a star, yes you can. With your finger, finger, dear. Be done, you see it's not impossible. Oh no, it's not impossible. Can be done, if you really want it. Y huele a caballo. You can sit on a cloud and look down. It can be done, be done. I have been on the moon right on time. Ahora es cosa tuya. You can fly with the birds in the sky if you want. It can be done. ¿Quién son estos caballos? Evidentemente tuyos. ¿Y sabes cómo acaban los ladrones de caballos? ¿Y yo qué tengo que ver? Han hecho amistad con el mío. Además de ladrón gracioso. Muy amable. La soga, no perdamos el tiempo. Pero si aquí no hay ni un árbol. Lo importante es que haya un cuello y tenemos el tuyo. Tal vez sea mejor la cuerda. ¡Tío, para!
hecho? Me ha robado mis caballos. Lo siento mucho, pero no se ahorca un cristiano delante de un niño. ¿Y quién le ha invitado al espectáculo? Largar de aquí. Pero tú no eres el sheriff, y si no eres el sheriff, no puedes hacer eso. Lo puede hacer. Sepa que va a cometer un homicidio. Este hombre tiene derecho a un juicio legal. Creo que el abogado tiene razón. ¿Es abogado? Claro que sí, muy bueno. Está bien. Primero celebraremos el juicio. Y después te ahorcaremos igual. ¿Está bueno? Si llego a saber que en esta cárcel dan pavo, vengo antes. Con sus castañas. Y su grasa tan doradita. Oye, ¿ves esta parte redonda y esta parte recta? Según tú, ¿cuál es lo más largo? Según yo, tú eres tonto de remate. Es que nunca he sabido si es más largo esto o más largo esto. Tú eres imbécil. Es más largo lo largo. ¿Tú te apostarías, por ejemplo, el pavo? Vamos a verlo. Atención, ¿eh? Mucha atención. Has perdido. Pero si hubiera ganado, ¿tú qué me dabas? El pavo. Un momento, olvidas una cosa. El pavo ya era mío. Era. Qué juego tan bonito. Suelta ese pavo enseguida. De eso nada. Y encima chulo. ¡Responde! Muchachos, está aquí, echando una cabezadita. ¡Han volado la cárcel! ¡Hay que avisar a Sheriff! ¡Vamos! ¡Alarma! ¡Que se escapan! ¡A caballo, a caballo! ¡Que se escapa James B! ¡Hay que acorralarlo! ¡No los dejamos escapar! ¡El Sheriff! ¿Dónde está el Sheriff? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Todos fuera! ¡Que se escapa James B! ¡Todos los dejamos! ¡Vamos!
Ah, Ronfón, qué prisión. Tenías que haber estado conmigo. Dan pavo para comer. Y en cuanto terminas, te abren la puerta. Quieto ahí. Hazte cuenta de que te han juzgado. Y reza si sabes. Que lo dudo mucho. Amigo, espera. Si yo estuviera en tu pellejo, no lo haría. ¿Me lo vas a impedir tú? Eso puedes estar seguro. Lo siento, pero a ese cerdo lo necesito vivo. ¡Cobur! 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 Hermana, no irá muy lejos. No te preocupes. Pero bueno, ¿qué te pasa ahora? Sí, me has dado una idea. Está bien que te metas en todas mis cosas, pero esto ya es demasiado. Déjame. Anda. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡El corazón! ¡Venga! ¡Acérquese! Tenga miedo. Me muero. Venga. Es usted el ladrón de... No importa. He disparado para atraer su atención. Podía haberme disparado a la cabeza, así la traía mejor. Ay, yo me fío de usted. Tengo muchos años y el corazón, un ataque, me muero. Por favor... Coja esta carta. Ahí detrás está esperando Chip, mi nietecito. No he querido asustarle. No se muere uno delante de un niño. Si es usted honrado, déle esta carta. Lleve al niño... A Westland, se lo ruego. ¿Hay ferrocarril en Westland? Sí, dos. Bueno, si hay ferrocarril, descanse en paz. Quiero decir que esté tranquilo. Ay, me muero. Chip. Parece que estoy llamando a una gallina. Chip, ¿dónde estás? Chip. Manos arriba. Escucha, Chip. Acabo de hablar con... Ya hasta los niños me tienen que disparar. Oye, ¿no te parece que eres demasiado pequeño para jugar con un arma? Perdona, es que no te había conocido. El tío me dijo que hiciera la guardia. Ah, era tu tío. Creí que era tu abuelo. Anda, ven. ¿Sabes lo que me ha dicho tu tío? Me ha dicho que... Que él va adelante y que tú y yo, nosotros, después... Bueno, que tengo que llevarte a Westland.
Se ha muerto. En cierto modo, es... Bueno, como si estuviera descansando, ¿comprendes? Le fallaba el corazón, ya lo decía él. Y ahora estoy solo, ¿qué hago? ¿Qué haces? ¿Qué vas a hacer? Ya te lo he dicho, te vienes conmigo. Yo te llevo a Westland, ¿de acuerdo? Anda. Rompone. ¿No sabes la noticia, Rompone? Vamos a viajar en tren. El tren es una cosa de señores. Estarás contento, ¿Algo? Veo a un hombre con cara de malo montado en un carro. Y lleva una pistola. Te persigue a ti, ¿verdad? Y tú vas huyendo. No digas tonterías. Yo no huyo de nadie. Solo voy buscando el ferrocarril. ¡Arre, mulo! ¡Mulo! ¡Ya, ya! ¡Queréis dejar de cacarear! ¡Pero qué mal hacemos cantando! ¡Basta ya! Yo me muero de aburrimiento aquí dentro. Ya, y mientras tú solo piensas en divertirte, él solo piensa en escaparse. Pero él no escapa, ¿no te das cuenta? Eres tú quien lo obliga a huir con ese endemoniado carácter. Toda la culpa es tuya. ¿Por qué no tratas de hablarle con un poco de calma y de buenos modales? Pero tú al revés, siempre con esa maldita pistola disparando contra él. Está bien. Ahora, cantad lo que queráis. ¿Sabes una cosa? Mi tío no era abogado. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Que me ha salvado la vida? ¿Qué va? No te han ahorcado porque eres bueno, ¿verdad? En cambio, ese que te persigue es malo, ¿a que sí? Porque te persigue, ¿verdad? Y tú antes me habías dicho que no. ¿Por qué te persigue? Oye, Chip. Prometí a tu tío que te llevaría a Westland. Pero como empieces con los porqués... ¿A qué esperas? ¿Y el tenedor? ¿El qué? Anda. Muy bien, así me gusta. No te muevas, Coburn. Ni quién se mueve. ¿Puedo terminar de comer o tienes mucha prisa? Levántate. Sí, ya lo veo. Tienes mucha prisa. Chip, no podré mantener mi promesa. ¿Y este quién es? ¿Un enano? Es el sobrino de mi abogado. Quieto. ¿A dónde vas? Oye, Sonny. No se puede matar a un hombre delante de un niño. Y además a un hombre que está desarmado. Eso no lo hace nadie en el oeste. Se puede hacer. No te preocupes. De momento no le mataré. Antes tiene que casarse con mi hermana Mary, este cerdo asqueroso.
Oye... Y no se hable más. Yo no quiero casarme con nadie. Prefiero morir soltero. Anda. No. Para ti es muy cómodo. Porque si te mato ahora, mi hermana viviría el resto de sus días, como se dice, en la vergüenza y el deshonor. En cambio, matándote después de la boda, ella sería una respetable viuda. Ni tan respetable, como que no la he tocado ni con un dedo. Bah, qué asco de café. Eso no tiene importancia. Lo importante es que la gente cree lo contrario, por consiguiente, ya te lo he dicho. Primero tienes que casarte con ella. Y luego te liquido, ¿eh? O sea que puedes vivir 100 años, ¿eh, Coburn? Basta con que no te cases. Claro, es verdad. ¿Has oído lo que ha dicho el sobrino de mi abogado? Nano, acércate un poco. Ten esto. Fíjate. No me importa si tengo que cortarte los dos brazos y las dos piernas y la cabeza, si hace falta. Muy amable. Pero tú te casarás con mi hermana. Mira, tengo algo para ti. Echa una ojeada a esto. Creo que está escrito aquí. Bueno, es una licencia matrimonial. Ahora no tienes más que venir conmigo y buscamos un pastor y... ¿Puedo verlo? Sí, sí, cómo no. No. No soy tan tonto, ¿no? Vamos, Chip. Ahueca el ala. ¿Y a este le dejamos aquí? Si te parece, avisamos al médico. Quisiera saber por qué tu tío, que en paz descanse, quería traerte a este cementerio. Mi tío decía siempre que aquí vamos a hacer fortuna. ¿Fortuna aquí? Aquí no hacen fortuna ni los ladrones. Mi tío no se equivocaba nunca. Además, este sitio me gusta. Si te gusta a ti, quédate. En cuanto a mí, apenas te deje instalado, salto al primer tren y si te he visto, no me acuerdo. El Señor sea con vosotros. Pues eso esperamos. Gracias. Bienvenidos a mi pequeña y pacífica comunidad. Y aburrida, ¿no? Esperemos que los forasteros no vengan a alegrarla. ¿Piensan detenerse aquí por mucho tiempo? No. Solo debo hacer una cosa. Después me marcharé. Id en paz, entonces. Y que el Señor no os abandone. Qué sheriff tan educado. ¡Arremulo! ¿Pero qué les pasa a esta gente? Oiga, ¿qué ocurre? Nada. El sheriff que ha salido a dar un paseo. Bueno, ¿y qué? ¿Y por qué me lo preguntas a mí? Yo estoy aquí desde hace poco, pero lo sé por experiencia. Cuando el sheriff sale de paseo es que va a pasar algo gordo. ¿Qué estás haciendo? Yo nada, comiendo un poco de tierra, ¿no lo ves? Tu
tío no se equivocaba nunca, ¿eh? Nunca. Vaya. Esos son los $50 que me regaló la tía Emily el día de mi primera comunión. Es un riesgo llevarlos encima. Te los depositaré ahora en el banco. Tú espérame aquí. Días. Oiga, está cerrado. No vengo a sacar dinero, sino a ingresarlo. $50. Bueno, ya que se trata de un ingreso, pero deprisa. ¿A nombre de quién el ingreso? ¿Es segura la caja fuerte? Por favor, ¿el ingreso a nombre de quién? Dígame qué pone aquí. Es el título de propiedad de la Casa del Pozo. Está situada a las afueras del pueblo. Es una casa abandonada. Sí, es el derecho a utilizar el agua para riego, a nombre de Chip Anderson. ¿Ah, sí? ¿De Chip Anderson? Sí, eso dice. Lo sabía. ¡Manos arriba! ¡Todos! ¿Cuántas veces te hemos dicho que te vayas del pueblo, eh? Perdone, ya me voy, pero antes tengo que liquidar el banco. Nos ocuparemos nosotros de eso. Rápido, muchachos. Yo os espero en el salón. Tengo sed. ¿Dónde nos hemos visto antes? ¿Y cómo voy a saberlo? Tienes la cara tapada. No, no nos hemos visto. Ahora. Pero no vais a caimar. Ya está bien, hombre, ya está bien. Anda, cógelo. Ya voy. Voy, voy. Abre. Un momento. Este dinero es mío. Era gordito. A mí no me importa que asaltéis todos los bancos que queráis, pero esto no te lo llevas. Este dinero no es del banco, es mío. Lo que quieres es bronca, ¿eh, gordito? Yo no estoy buscando bronca, de verdad. Y yo te digo que sí. Todas las armas ahí. Guárdalo en la caja fuerte. Y ciérrala bien. En la caja. Y esto también. Era mejor que me lo lleve. Este banco no me parece muy seguro. Ah. ¿Y esto? Bueno, ¿habéis hecho que me enfade en serio? Uno. Dude!
¡Basta! Era un simple atraco y usted lo ha convertido en una catástrofe. No se puede arrasar un banco así. Ellos me han provocado, ¿no? ¡Cuidado, Coburn! ¡Quieto ahí! ¿Tengo que levantar las manos o te sirve así? Lo mismo da. Para lo que te van a servir. ¡Vosotros, quitaos de en medio! ¡Fuera de aquí! ¡Deprisa, deprisa! Apenas te case, me vas a pagar este cuello roto. ¡Maldita sea tu estampa! ¡Coburn! ¡Mi madre! ¡Coburn, no te veo! ¡Coburn! ¡Vuelve enseguida al carro! Pero si solo quiero darle un beso Vuelve a Coburn. ¡Vuelve enseguida al carro, he dicho! ¡Coburn, ven Coburn, aquí! ¡Coburn, ven aquí! ¡Ven! Descuida, enseguida vengo. ¡Coburn, por esta parte, así no puedo verte! ¿Pero no ves que no puedo volver la cabeza, cerdo? ¡Acércate, vamos! No te preocupes, enseguida vuelvo. Voy a buscar un pastor. ¡Ya, ya! ¡Deténlos, escapa sin casarse! ¿Cómo? ¿Para casarnos? Claro, para casarnos. ¿No necesitas un pastor? ¡Al diablo, el pastor! ¡Busca un médico, vamos! ¡Necesito mover el cuello! Vaya, un desastre. ¿Es que no te gusta? Abajo. Este debe ser el pozo para regar, ¿no? Claro. Vamos a probar el agua, si es que hay. Oye, Chip, ¿tú crees que tu tío...? Mi tío me dijo que yo viniera a Westland y yo me quedaré en Westland y me haré rico vendiendo el agua. Agua, ¿eh? Tan asqueroso y repugnante. Huele. Bueno... ¡Vosotros dos! ¡Fuera de aquí! ¿Fuera de dónde? Propiedad privada. Sí, ya lo sé. Él es el propietario. No, ha muerto. La propiedad ha pasado al municipio. Debe haber un error. Es él el propietario. Lo pone en este papel. ¿Verlo? Fuera de aquí. Son mis documentos. No tienen derecho. El niño tiene razón. Debíais haberlos leído antes de romperlos. Nada de bromas. ¿Has entendido? Repetirlo otra vez. Qué bonito. Nada de bromas. ¿Comprendido? ¿Has visto, Chip? Izquierda, derecha, op. Izquierda, derecha, op. Coge las armas, Chip. Ya no te molestarán más. ¡Arriba! ¡Levantaos! Sí, sí. Y fuera de aquí, no quiero veros más.
Oye, ¿pero tú cuántas dioptrías tienes? ¿Digo qué? Lo que te falta para ver bien. Yo veo estupendamente. ¿Entonces por qué usas gafas? Me ayudan a pensar. ¿Por qué no me ayudas a descargar el carro? Ya que ese loco de Sony tiene el cuello roto, puedo quedarme hasta mañana. Una mala caída del caballo, supongo. Llamémosle caballo. Bien, póngase a los pies, por favor. No mire, señorita. Ahora no se ponga a chillar, porque si chilla yo me pondré nervioso, me pasaré de rosca y ya puede despedirse del cuello. No te preocupes, nadie me ha hecho chillar nunca. ¿Estamos listos? Adelante. Ya se lo he dicho, los chillidos me ponen nervioso. Pero me duele mucho. El cuello en remojo. Dame algo. Fumigaciones, fomentos y cataplasmas. Pero todo muy caliente, ¿eh? Todo hirviendo. Sí, doctor, he comprendido. Todo y hirviendo. Y reposo absoluto. Sí. Un momento, espera. Yo debo salir y buscar a un tipo, doctor. Yo no puedo quedarme aquí. Tengo que hacer algo. Usted no se moverá de esta habitación. Buenos días. No lo olvide, señorita. Todo hirviendo, todo hirviendo. Pero ¿y si se abrasa? No importa. Cuando se está enfermo, lo que interesa es curarse. Está ¿entendido? Bien, doctor. Buenos días. ¿Puedo preguntarte una cosa? ¿Qué? ¿Quién es más fuerte, tú o un bisonte? ¿Has visto alguna vez un bisonte? No, pero seguro que os parecéis, aunque tú eres más fuerte. Bueno, si tú lo dices. ¿Sabes una cosa? A mí esa chica me es muy simpática. Esa, tu novia. Yo no tengo ninguna novia. ¿Entonces por qué está enamorada de ti? Oye, no empieces con los porqués, si no cojo el tren y me largo. Perdona, Coburn. El señor sea con vosotros. Veo que estáis trabajando. Bravo, bravo. Bien, el trabajo ennoblece al hombre. Usted no era el sheriff. También, pero cuando le llegó la hora al pastor Sigfrido, que Dios tenga en su gloria, tuve que ocuparme de la custodia de sus ovejitas. Pero nosotros no tenemos ovejitas, así que... Al grano. He venido aquí como pastor para ayudaros. Mira. $1,000. ¿Para mí? Para ti. Y también he traído unos caramelos para el niño. ¿No? En breves... y simples palabras. En breves y simples... ¿Me escuchas, hijo? Perdone, diga, reverendo sheriff. En breves y simples palabras. Yo no creo que Westland sea el sitio más adecuado para la infancia. Sí, tampoco yo. Nada más llegar, han asaltado el banco. ¿Asalto? Sí. Hay una denuncia. Me han dicho que hubo una pelea y que el provocador fuiste tú. No, fueron ellos los que empezaron. $1,000. A cambio de esta, llamémosle, casa. Así podéis iros a un lugar más adecuado para vuestras almas. ¿No has oído lo que ha dicho el reverendo sheriff? Quiere comprar esta casa. Y te regala caramelos. No me gustan los caramelos. Pero es que no te das cuenta. ¿Nos quiere echar de aquí? Sí, como al banquero. Pero este barracón debe valer como mucho $100. Pero si él nos ofrece $1,000, es que vale mucho más. Mi tío no se equivocaba nunca. Entonces...
entonces cogemos los $1,000 y después nos quedamos. Eso sería una estafa, Cobur. El dueño no quiere vender. Lo siento mucho por vosotros, hijos. He venido aquí para cumplir una obra de misericordia. He sido rechazado. De ahora en adelante, solo me queda confiaros a la divina providencia. ¿Sabes lo que te digo? Que vamos a descubrir qué hay en esto. Cielos, cuánto humo. ¿Puedo entrar? Adelante. Ay. Ay. Oh, perdóneme. Creí que usted era el hombre que me enviaba la providencia, pero veo que me he equivocado. No se ha equivocado. Precisamente estaba buscando un pastor para una boda. En realidad no ejerzo. Venía porque me han hablado de usted. Pensaba que podría hacerme un favor, pero veo que desgraciadamente, dado su estado... Bien. ¿Puedo saber de qué favor se trata? Los caminos del Señor son infinitos. Yo encierro los ojos ante tus, digamos, chiquitas, que traen al pueblo un poco de... digamos, alegría. Y tú me arrancas una mala hierba de Westland. Se llama Cobur. Ya. Quizás sea mejor así. Escucha. Esto no hace falta. Yo te liquido a Cobur. Pero antes tienes que celebrar su boda. ¿De acuerdo? Encantado. ¿Y con quién tengo que casar a esa inocente jovencita? Con Cobur. Y apenas los hayas casado, yo liquido a Cobur absolutamente gratis. Santas palabras. Gratis et amore Dei. Te doy mi palabra de honor. Ese cerdo. ¿Has visto a Cobur? ¿Y esos? Honrados trabajadores, ciudadanos de Westland, acercaos y dejad que se acerquen. Abrid las orejas, gente de Westland. Por un solo cubo de vuestra tierra, yo os pago $2. No hay quien dé más. Abrid los oídos. No he venido aquí por necesidad. Sino para ofreceros el mayor... ¿También para comerla? Sí, ¿por qué? Cuénteme qué gusto le saca. Eso es cosa mía. $2 por un cubo de tierra. Sí, señores, $2 por un cubo de tierra. Pero vamos, corred todos a vuestras granjas. Traedme un cubo de tierra por barba y yo os daré $2 a cada uno. ¿Pero qué representa un cubo de tierra frente a dos auténticos dólares? ¿Eh? Oye, ese hombre no dice la verdad. ¿Por qué? Aquí pasan cosas muy extrañas. Ese come tierra. El sheriff con su manía de echar a la gente del pueblo. Es mejor que demos una vuelta y hagamos unas preguntas. Ven conmigo. ¿Cómo va el cuello de ese pelma, eh? Bien, bien.
Hola. Qué guapo. ¿Dónde lo has encontrado? En realidad, ha sido él quien me ha encontrado a mí. Oh. Arriba. Hola, bonito. Oye, ¿cómo estás? Sí. Oye, Terry, ¿tú le has explicado a Sonny que Mary se coló en tu habitación y que yo la confundí contigo? Claro que se lo he explicado. Pero como se enteró todo el pueblo, él dice que tiene que matarte. Ten cuidado, a él no le importa que seas inocente. Apenas os hayáis casado, te convertirá en un colador. Ese tío está mal, mal de la cabeza. No, Cobb, eso no. Mary era virgen y un hermano. Tiene el deber de defender el honor de su hermana. Ya veo. Tú también estás loca, qué pena. Ah. ¡Vamos, chicas! ¡Adiós, Cobb! ¡Adiós! Adiós. Un whisky. Producción propia. ¿Con el agua de aquí? Pues claro, señor. No lo quiero. Dime una cosa. ¿Aquí hay chicas? ¿En el pueblo? Claro que hay chicas, pero no acostumbran a frecuentar este sitio. Sí, hacen bien. No, me refería a mujeres. Sí, aquellas. No, quiero decir, de esas que alternan. Bueno, ya me entiendes. ¿Qué? Jim, ¿por qué no te vas a llenar un cubo de tierra y luego se lo vendes a ese loco de ahí fuera? A lo mejor te da $2. Ah, ya comprendo, las que... Eso es. No, de esas no hay. Pero en cambio está la viuda. La señora Warren. Conocerá a todos. Uh-huh. ¿Dónde la encuentro? Es la dueña. Tierra buenísima. No, 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 sabe, claro, solo a tierra, no me gusta. Claro, claro. A ver el siguiente. Tú, ponte la cola. ¿Sí? A esta sí. A esta le ¿Tu nombre? Gusta, sí, Jack Jackson. ¿De dónde eres? Pixie. Toma, pon esto ahí. Gracias. A ver, otro. No, con uno tengo bastante. Sí. Es muy buena. Y has ganado $2. Nombre y procedencia. Chip Anderson, de la Casa del Pozo. Toma, te has ganado $2. Gracias. Vamos, volved a vuestras casas. Se acabó el negocio, embrollón. Yo no embrollo a nadie. Ah, ¿no? ¿Y qué estás haciendo con estos desgraciados? Yo no estoy embrollando a nadie. ¡Yo pago! No me gusta que maltraten a los viejos ni a los niños. En serio.
En ese caso, empezaremos con los mayores. Adelante. Pero si tú eres... Ahora me acuerdo. ¡Dale, Coburn! ¡Dale! Un tipo nerviosillo. Debes calmarte si quieres seguir en el pueblo. ¿Entiendes? Además, ahora puedes estar tranquilo. Me ocuparé yo de tu seguridad. Vamos a casa, Chip. Ah, sí, el niño. Me olvidaba. También de la suya, claro. A vosotros nadie os molestará. No has tenido miedo, ¿verdad? ¡Qué niña tan rico! ¿Dónde está mi caballo? ¿Dónde? Han sido los hombres del sheriff, los he visto antes. Cierto, una simple medida de precaución. ¿Qué quieres decir? Pues que debes quedarte en Westland, al menos por el momento. ¿De verdad? Primero querías echarme de aquí. ¿Y ahora? ¿Qué quieres? Una denuncia por arrasar el banco. Después, otra por el salón. Podría meterte en la cárcel. Pero me caes muy bien. Eso es, digamos que quedas en arresto domiciliario. ¿Satisfecho? Pero sin caballo, ¿cómo te vas a ir? De la manera más sencilla. Hay un ferrocarril, ¿no? Es decir, dos. Eso dijo tu tío. Anda, es verdad. Lo siento, Chip. Me molestan las órdenes. Me han dicho que me quede y yo me voy. Además, ya no me necesitas. Va.
qué amables. ¿Qué, muchachos? ¿Qué os pasa? Hola, Rofone. ¿Vienes al tren, eh? Ah, gracias por traerme el caballo. ¿Qué hacéis? ¿Qué os pasa? Quieto. El sheriff ha dicho que nadie me debe tocar. ¿Y quién te toca? ¿Pero por qué te han atado como una morcilla? Para frenar mi entusiasmo. Aquí hay un pequeño malentendido. Parece que... Tú has dado la orden y ellos le han atado. A estos pequeños. Hemos aquí reunidos para celebrar el matrimonio entre la señorita Mary Bronson y el señor Coburn. ¿Y qué más? Un momento, reverendo. Tengo aquí la licencia. Ah, tenemos hasta la licencia matrimonial. Así da gusto. Loado sea el señor. Así es que, señorita Mary Bronson, ¿quiere usted por esposo al aquí presente? Sí, sí, claro que sí. Bien, muy bien. Y usted, señor Coburn Thompson, ¿toma por esposa por su libre voluntad a la señorita Mary Bronson? Bien. Entonces yo os declaro marido y mujer. Y ahora pasemos a la ceremonia religiosa. No, 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 déjalo. A mí ya me basta con esto. ¿Cómo? ¿Pero es que te has vuelto loco de repente? Yo quiero que toquen el armonio. Y yo digo que basta con esto, desátalo. ¡No! ¡No! Sonny, por el amor de Dios, Sonny, perdónale. No le mates, es mi marido. ¿No es cierto que es mi marido? No puedes dejarme viuda. Es hora de acabar con los rencores y las venganzas de una vez. Vete a llorar a casa. No, anda. No. Vamos a dar un paseo. Ahí fuera. Y dale, qué manía. Lo siento por tu primera noche de bodas. Y también por la mía. Date prisa. Ya voy. Adiós, Chip. ¿A ti qué te pasa? No puedes matarle. Ah, ¿no? No, no puedes. Coburn no es solo el marido de tu hermana. También es el padre de tu sobrino. ¿Mi sobrino? ¿Qué sobrino? ¿De qué sobrino hablas? Está esperando un niño. ¿Es cierto, Mary? Sí, Sonny. Santo cielo. Oye, ¿me matas o lo aplazas? Lo aplazo, canalla. Ahora me conformaré con romperte esa cara de cerdo. Espera. ¿Qué quieres? Habíamos hecho un pacto. Un pacto entre caballeros. Bueno. Ahora te daré una lección tal que no la olvidarás en toda tu vida. Ten, guapo, aguántame esto. ¡Toma, cuñado! ¡Coburn! ¡No! ¡Basta! Portaos como hermanos. Mejor es que disparéis. ¡Coburn! ¡Coburn! ¡No se mete a dejar! ¡Calma, calma, calma! ¡Por favor! ¡Ya basta! ¡Bestia! ¡Bestia! Luego arreglaremos cuentas. ¡Animal! ¡Sonny! ¡Sonny! ¿Te han hecho daño? ¡Sonny! ¿Dónde estás?
¿Comprendes ahora por qué no quería casarme? ¡Sonny! ¡Oh, Sonny! Hermanito mío, ¿cómo estás? Me has roto el cigarro. ¿Contento? ¿Qué pasa? ¿Ya llega? ¿Quién? ¿El tren? No. Entonces, ¿por qué tocas? ¿No hay nadie aquí? ¿No hay nadie? Dime, ¿cuándo pasa el primer tren? ¿En qué dirección? ¿Oeste? Bueno, el oeste es un buen sitio. Bien. Este, oeste. Nunca. Pues entonces hacia el este. Vuelve conmigo. Calma, calma. No te dejes llevar por el entusiasmo. Esa es la dirección este. ¿Has oído cómo suena el tren? Mira, jamás llegó uno. Jamás. Ni nunca salieron de aquí. Todo por culpa de la competencia. Es que había dos compañías rivales, cada una con sus intereses. ¿Has comprendido? La política. Y luego se metió por medio del alcalde, ¿eh? Está claro, ¿no? La revolución de los alcoholizados. Solo los borrachos podemos arreglar el mundo. Te lo digo yo. ¿No? ¡Qué asco! Chip Anderson, de la Casa del Pozo. Aquí está, por fin. Chip Anderson, de la Casa del Pozo, ya lo he encontrado. ¡Ya lo he encontrado! ¡Ya lo he encontrado, Chip Anderson! ¿Qué es lo que quiere? Buenos días, mi joven amigo. ¿Puedo entrar un momento? ¿Quiere más cubos de tierra? No, ahora ya no quiero más cubos. Bueno, es decir, en cierto sentido, sí. Entre. Verás, creo que voy a establecerme. Voy a quedarme a vivir aquí, en Westland, ¿eh? Y buscando un poco por aquí y otro por allá, he dado con esta bonita casa donde tú vives.
¿Eres tú el dueño de esta casa? Es tuya, ¿no? Claro que es mía. Bien, bien. Me gusta. Hablo en serio. Antigua, acogedora, sin ruidos, con su huertecito y todo. Yo ya soy un viejo que solo busca paz y tranquilidad para los días que me quedan de vida. ¿Qué te parece? ¿Qué pasa? ¿La quieres comprar? ¿Es un pariente tuyo? No, es mi socio. Mucho gusto. Estaba diciéndole al pequeño que me gustaría comprarle esta casa tan bonita. Yo podría hacerle una oferta de, bueno, haciendo un sacrificio, digamos, $5,000. ¿Cuánto ha dicho? $5,000. ¿Y qué es lo que está buscando? Nada, nada. Solo paz y tranquilidad. Puedo jurárselo. Ya se lo he explicado al niño. Lo reconozco. Tu tío tenía razón. Tu fortuna está aquí en Westland. ¿Has oído? Te da $5,000. Ya, pero no vendemos nada. Dice mi socio que no vende. Ya lo he oído. No vende. Pero quizá haciendo otro sacrificio y arruinándome, elevaría la oferta y no hablemos más, ¿eh? Hasta $10,000. No. Pero... ¿sigues diciendo que no? Puedes aumentar lo que te parezca. Al señor no le interesa. El señor no vende. ¿Qué es esto? ¿Qué te parece que es esto? ¿Una madera? Pues... ¡no! No, no lo es. Porque se lo dijo su tío. Su tío le dijo que esto no era madera. ¿Sabes lo que es esto? ¿Eh? Esto es oro. Oro puro. James. 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 Echa un poco. Nada. Y sin embargo, ese viejo nos daba $10,000. Sí, nos los daba. Aquí no lloro. ¿Pero qué buscaría ese? Yo te busco a ti. ¿Otra vez tú? El muchachito del pavo. ¿Qué quieres ahora? Defiéndete, si eres hombre. Acércate. Parece que tendré que hacerte recobrar la memoria. Coge la pistola. Contaré hasta 10. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Sonny, hay un tipo que quiere matar a Coburn. Pobre ello. Siete. Mis servicios profesionales cuestan caros. Nueve. $100. Nueve y cuarto. ¿Cuánto quieres? Nueve y medio. ¿200?
9¾. Un tercio de la casa del pozo. 9¾ y uno... ¿Un tercio? Eso se llama ser un ladrón. 9¾ y dos... 9¾ y... ¡Ya me has hartado! ¡No metas la nariz en esto! Oye, yo no tengo larga la nariz, pero la meto donde me parece. Y ahora deja de contar lo que falta o te hago un ojal más. No permito que nadie me hable así. ¿Has visto? Gracias, cuñado. Y tu socio ahora, y también tuyo, enanito. ¿Es posible que una no pueda estar en paz 2 minutos sin que arméis jaleo? ¡Entra en casa! Voy a lavarte las manos. Y tú también, Chip. Sonny. Vamos a ver qué hacemos con esos dos entrometidos. ¡Venid! Tenemos que apresurarnos. Vosotras conmigo. Las armas no se pueden tocar. Tú vete, dicho, déjanos a nosotras. Susan, tú quédate ahí de guardia. Sí, yo no sé bailar, ¿no? Es que no sé ni dónde poner los pies siquiera. Vamos, si lo haces muy bien. Y yo estoy tan contenta de poder bailar con mi marido. No pongas esa cara. Yo sé que estás contento. Reviento de alegría. Oye, yo creo que no deberías dar esos saltos. Recuerda que esperas un niño. No me acordaba, es verdad. Adelante. Así un día te encontrarás atrapado para toda la vida. Chip, no debes hacer caso de las bromas que te gasta Coburn. Siempre gruñendo, pero ahora está contento y satisfecho como un oso viejo. Lo único que me preocupa es... ¿qué hará cuando se entere que lo del niño es mentira? Antes o después, todas las mujeres esperan un niño. Pues claro, Chip, tienes razón. Lo esperaré. Mari, fíjate en tu hermano. No puedes dejar eso en un día como hoy. Dame esa ferretería. ¿Se puede saber para qué te sirve ahora? Me da calor. No me apetece acabar como el pobre Coburn.
Adentro las mujeres y los niños. Sí. Vamos a probar. Ven, vamos, y mira lo que veis ahí. Matar a estos dos. ¿Pero qué diablo sucede? ¡Disparad también vosotros! ¡Disparad! ¿Qué pasa? ¡Pero disparad también vosotros! ¡Imbéciles! ¡Los fusiles! ¡Disparad! Sí, ¡coge los fusiles! Te
¡Petróleo! ¡Petróleo! ¡Cómo! ¡Oh, qué maravilla! Dichosos vosotros, sois millonarios. ¿Os dais cuenta ahora de lo que buscaba? ¿Eh? El oro negro. Cobur, ¿qué es petróleo? Pues es otra manera de llamar a la caca. Petróleo es la más hermosa palabra que existe. ¡Mira la que has organizado! ¡Hacémila! ¡Dona! Me voy, ahí te quedas con mi hermanita, que yo quiero vivir tranquilo. ¿Pero qué no te voy a permitir seguir como haciendo ya está bien claro que estás en el infierno? ¡Responde! ¿Para qué te voy a matar? ¡Venga! ¡Es inútil! ¡Responde! ¡Sube! ¿No oyes que te estoy hablando? ¡Venga, Sony, date prisa! ¡Ay, pero por qué me habré casado con un hombre como tú! ¡Socios! Es ¡meted en el banco lo que me corresponda! ¡Adiós! Como los cerdos. ¡No se te puede dejar solo sin que provoques un cataclismo! ¿Y cómo limpio yo ahora esto? ¿Es esto lo que querías? ¡Confiésalo! ¡Estropear la fiesta de mi boda! Pero me las vas a pagar. Porque yo te encierro en un manicomio. ¡Ya lo sabes! ¡Egoísta, que no tienes corazón ni nada! ¡Monstruo, pedazo de monstruo! Si no fuera porque espero un niño. No es verdad, lo inventamos por Sony. Eso no se puede hacer. Sí, hijo, sí. Se puede hacer. Done. You can fly with the birds in the sky if you want, can be done. Can be done. A good friend can be found everywhere if you look well enough. If you smile and believe that all that can be done, be done, be done. Light a star, yes you can. With your can be done. If you really want it.